Trabajando en el túnel es horrible. 8 horas, es horrible. 8 horas. El ruido, el calor, acá te quedas sordo, te jode la vista, te jode el corazón. ¿Cuánto hace que laburas vos? 27 años. ¿Y qué notas vos en tu cuerpo? Sí, me estoy muriendo, no. No puedo respirar, no puedo subir escalera, estoy arruinado. Yo jamás en la puta vida usé lentes. Al año nomás ya estaba usando lentes, ¿no? Y aparte el aire viciado que tenemos de los lugares donde hay líquidos desengrasantes, que casi todos son líquidos muy poderosos, todo eso hace que haya un aire que se respire y es malo. Yo creo que entré completamente sano y ahora escucho cada vez menos. Yo hace 10 años que trabajo en el SUTE, casi 11, y tengo un 50% de hipoacusia en el oído izquierdo, y he tenido alteraciones físicas, fisiológicas, muy importantes. Están haciendo las mediciones con gente, ha llegado a pico de 110, pasando los 110. Y el soportable antes del dolor dicen que es de 90. O sea, nosotros superábamos eso y mucho más. Nosotros es que partimos por la mitad la flexibilización laboral, es decir, acá la década anterior a Menem también, todo el periodo de la democracia, del alfonsinismo, inclusive de la dictadura militar, apuntaban a flexibilizar al mango. Y nosotros salimos a la ofensiva con una lucha por las 6 horas, bien armada, bien estructurada, con los compañeros, y quebramos la flexibilización laboral. Hoy es una jornada histórica porque estamos produciendo un viraje en la tendencia política a destruir los derechos de los trabajadores. Por eso Metrovías hace lobby, por eso Metrovías se vale de la radio y televisión para atacar este proyecto y los diputados que lo impulsamos, y por eso los trabajadores del otro lado se encuentran movilizados. Recordemos que esta ley fue aprobada en primera instancia, después Aníbal Ibarra la vetó y hoy por insistencia volvió a tratarla la legislatura porteña. Y acá, bueno, se ha cerrado un frente muy poderoso entre Ibarra, los legisladores y el grupo Rollo, en función de no devolver esta,
esta reivindicación. Le pegaron un bastonazo a tu compañero. Son sinvergüenza, asesino, señora. ¿Joven es empleado del subte? El compañero del subte, es guarda. Venimos a pelear nuestras 6 horas. ¿Saben lo que están haciendo? Negociando nuestra ley. ¡A espalda nuestro! ¡Sibarra, hijo de puta! ¡La puta que te parió! ¡Sibarra! Está. La propuesta es la siguiente. Los delegados de la línea se van a parar la línea. Tenemos piquetes de compañeros con los delegados en cada línea. No tiene que andar un solo tren. Y acá nos quedamos un grupo de compañeros, básicamente de talleres, para interrumpir la sesión legislativa. ¿Quién está por el paro? ¡Que levante la mano! ¡Ya! ¡Vamos al paro! Este artículo disponía la jornada de 6 horas diarias por las condiciones de insalubridad con que se desempeñan tales tareas. Motivo por el cual, si de constitucionalidad es lo que estamos hablando, yo voy a aceptar el veto del Poder Ejecutivo.
empresa y los manifestantes acordaron reincorporar a cerca de un centenar de trabajadores despedidos, fijar en 6 horas la jornada laboral para todos los empleados y discutir la instalación de las máquinas expendedoras de pasajes en las próximas semanas. La empresa tuvo que dar las 6 horas, que firmar, sentarse a firmar porque habían programado abrir el subte. ¿Cuándo fue? ¿El día martes? El lunes, apelando a que hubiera un enfrentamiento con los pasajeros, y resulta que los pasajeros que venían les explicábamos lo que estaba pasando y al contrario. No bajaban, nos decían que tengan suerte, los apoyamos. Del año 1993, antes de que venga la concesión de Metrovías, había 4.700 trabajadores trabajando en el subte. Y los primeros días del 94 quedaban 1.500. O sea que hubo 3.000 trabajadores que pasaron a integrar las filas de los desocupados. Y los compañeros que estaban adentro, que eran 1.500, todavía aterrorizados por la liquidación de puestos de trabajo. Le costaba mucho organizarse y reconstruir los vínculos clasistas, solidarios y de lucha. En el 94 entró esta gente, el grupo Rogio, y automáticamente pasamos a laburar 8 horas, y aparte de eso nosotros teníamos las vacaciones adelantadas, así que tuvimos que laburar 2 años sin vacaciones acá. ¿Te acuerdas de eso? 2 años sin vacaciones tuvimos acá, terrible. En ese momento dábamos 17 vueltas, 16 vueltas, era todo un desastre, era cualquier cosa, éramos clavos. Pero apenas comenzaron las movilizaciones, apenas los delegados, que tuvimos que dar batallas por limpiar a los delegados de la burocracia sindical, empezamos a construir, se pudo ir generando esta vinculación y no hubo una sola movilización de los trabajadores del subte donde no participaran las organizaciones desocupadas. Hace una propuesta 6,6% de aumento salarial y 5% por año de antigüedad, 0,5% por ejemplo, en el caso de los boleteros no llega a cubrir lo que está cobrando hoy, que es suma fija, pero de 5 pesos, es menos guita.
y en el caso de aumento salarial son 50 pesos para un boletero, 70 pesos para un guarda y 100 pesos para un conductor. En realidad es fue una provocación de la empresa. Lo que intenta hacer la empresa es introducir una discusión que es perversa sobre si lo que gana el trabajador de Metrovías es correcto o no, si nosotros tenemos derecho a ganar un sueldo digno, a ganar un sueldo equivalente a una canasta familiar o no, cuando son ellos los que se están llevando los subsidios que lo paga el contribuyente a través de los impuestos. Nosotros tenemos que emparejar para arriba. No está bien que un jubilado gane 300 pesos, no está bien que un doctor gane 400 pesos, ni un maestro 500 pesos. La única manera de salir adelante es emparejar hacia arriba y que los laburantes y que la clase trabajadora tenga de una vez por todas el hijo del médico, el hijo del maestro y el nieto del jubilado tenga acceso a la misma educación y a la misma cultura que tienen los hijos de los jerarcas de estas empresas. Los trabajadores están exigiendo un 53% de incremento más 2% por antigüedad a cada uno de los trabajadores. La cifra del INDEC desde el año 2001 a la fecha han subido la canasta familiar el 55%. No lo dice el cuerpo delegado, sino lo dice el INDEC, el propio gobierno. ¿Ya están pensando en un paro por tiempo indeterminado? Es una posibilidad, lo vamos a decidir con las bases según la respuesta que tengamos hoy acá. Nuevamente con una asamblea con representantes de todos los sectores. El paro es por tiempo, la línea C lo va a acatar, lo va a decir por tiempo indeterminado. Listo, a partir de las 5. Por tiempo indeterminado, votamos. Votamos por seguir. Vamos a ver qué es lo que se va a intentar ahora. Está sonando la chicharra como si estuviera por salir un coche. Allí ven a una persona que está tratando de mover alguna de las palancas, utilizarlo de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se han cerrado las puertas. Bueno, Arturo, intentaron mover uno de los coches, no lo pudieron. ¿Cómo tomaron ustedes? Yo creo que ustedes vieron que ni siquiera fue un intento de mover. La persona que subió el tren se encontró con dos palancas que no sabe para qué lado moverla. Esto fue una payasada que armó la empresa, porque en realidad lo que quiere es usar a los medios de difusión para ponernos en contra de la población y de los usuarios de subte, para tratar de decir que somos nosotros los que impedimos que los trenes se muevan, cuando en realidad tiene que decir que los trabajadores de subte están haciendo huelga, que los conductores y guardas, que son los únicos que están habilitados para mover un tren, porque tienen el conocimiento para hacerlo, están de huelga, y que lo que estamos pidiendo es legítimo, es un 53% de aumento en el salario y un 2% en la antigüedad, que es una conquista que se perdió cuando se privatizó el subte hace más de 10 años. Bueno, y ahí también tienen a los compañeros de TAIM, que ellos están luchando por ingresar como corresponde al convenio de colectivo de trabajo nuestro. Nos cambiamos de sindicato. Hasta ahora todos afiliados a la UTA, pero la UTA no intervino en el Ministerio de Trabajo para reclamar por la afiliación nuestra. Dentro del convenio nuestro hay una categoría, la categoría 14, que es peón de limpieza. Cuando Metrovías se hizo cargo de la concesión, eliminó a todos estos compañeros, tercerizó a esta compañía y bueno, ellos prestan servicio 8 o 10 horas por 450 pesos cuando la categoría dentro del convenio trabaja 6 horas y tiene un sueldo promedio de 800 pesos. Pertenecen al mismo grupo económico, TAIM y Metrovías, al grupo Roche. TAIM le factura a Metrovías más de 2.300 pesos por cada trabajador y ellos le están cobrando 450 pesos. Cerca del final, la ciudad amaneció otra vez sin subtes, pero una reunión clave en el Ministerio de Trabajo podría poner fin al conflicto. La UTA ya aceptó la propuesta de la empresa, pero los delegados todavía no dieron su visto bueno.
Otro día de caos para viajar en la ciudad. Nos apersonamos acá desde la mañana temprano, como ustedes podrán ver. Tratamos de comunicarnos con Navone, tratamos de comunicarnos con Caneto y no nos atiende nadie. Pero claro, ellos están tan sorprendidos como nosotros de que después de varios días de negociaciones y de reuniones, justamente la propuesta no les haya llegado a ellos, sino directamente a uno de las cabezas de la UTA, que es Juan Manuel Palacios, y que fue él prácticamente el que dijo que este conflicto estaba solucionado, que por lo menos que en el día de hoy el paro se podía levantar. Le vamos a comunicar a los compañeros trabajadores del subterráneo de Buenos Aires a partir de este momento esta oferta de la empresa, y consideramos que el levantamiento del paro es realmente una cuestión inmediata. Pero Majul, escúcheme, usted me dice lo del mandato. Yo soy respetuosísimo de la decisión de mis compañeros. No voy a tomar una posición acá. Ahora, durante toda la mañana estuvimos haciendo declaraciones porque nos preguntaban qué opinábamos sobre la propuesta de que había hecho la empresa. A lo cual nosotros le contestábamos que no podíamos opinar porque no conocíamos la propuesta. El paro sigue hasta que, está por lo menos lo estamos discutiendo, así se lo dijimos a los medios, hasta que tengamos el acta en la mano, que no existe, no hay acta. Bueno, ahí vienen los compañeros de la UTA. Igual tranquilo, tranquilo, nada de piña. Tranquilo, ¿eh? Ay, Dios. Listo, muchachos, están organizados. Sí, me van a escuchar, yo tengo voz fuerte, me van a escuchar, acá tranquila me van a escuchar. Primero, incrementar en 19% los salarios básicos conformados. Segundo, adicionalmente incorporar una suma remunerativa de 100 pesos. Modificar el valor del rubro adicional por antigüedad, fijándolo en el importe equivalente al 1% del salario básico conformado de la categoría laboral del conductor, la parte empresaria asume el compromiso de proceder al pago de los días caídos. Automáticamente, cuando se manifestó el tema de que se iban a parar los colectivos, el gobierno intervino haciendo una reunión con Metrovía y la Unión de Automotor, donde estuvo participando el secretario general, y la empresa propuso el acuerdo que se firmó hoy a la 1:30 de la mañana. El método es que si nosotros hacemos asamblea para definir todo, esto también se tendría que haber definido en asamblea en todos los sectores antes de que se firme. Y disculpame la franqueza, porque acá tenemos que hablar entre trabajadores y tenemos que ser francos. Ustedes, cuando tomaban alguna medida, tampoco nos avisaban o hacían alguna ronda de periodismo sin decir nada. Tienen que venir a la asamblea, eso. No. A veces que se les fue a consultar a la UTA, a los representantes de los obreros, los trabajadores, nunca en un paro estuvieron de acuerdo, nunca, ninguno. Por eso no se les va a consultar. Hace dos días que estoy internado acá adentro, por lo menos un puntero, que yo lo vi a Mohamed durante cuatro días acá, y hace dos días que no aparece, que venga y me dé una explicación firmar. Sí. Antes de firmar, muchachos, se va a firmar esto, ¿estamos de acuerdo? Chame, ahora tenemos esto firmado. Ponele que a nosotros, al conjunto de los trabajadores, le dice, no, esto no lo queremos, nos parece malo. Ponele que exista esa posibilidad. ¿Cómo salís vos a rebatir cuando el secretario general dice, se levanta? En ningún momento la UTA dijo que, atento al proyecto que tenía la empresa de presentar el tema salarial para los trabajadores, levantaba el paro. Yo pretendo de que cada uno se ubique en su lugar. Por supuesto. ¿Sí? Ustedes no están ubicados. No. Usted me viene ya firmado y cocinado. Por eso pero digo, no me vino a vuelvo a repetir. Yo soy afiliada, no. Le pago todos los meses. Y merezco un respeto. El respeto de ustedes, no me lo tienen ustedes. Bueno, pero no me lo tienen. Yo lo que quiero que vos hicieron me hicieron por los cuatro días. ¿Qué hicieron? Tuvimos que revertir lo que firmaron ustedes. ¿Quién firmó? Que no estábamos de acuerdo. Con los cuatro días de paro. Con las seis horas. Que nos pusieron 6+1. Vamos, por favor. Pero yo no estuve en ese conflicto. Escuchame. Pero no me interesa representar a la única que está moderada. Para eso tenemos nuestro representante, el cuerpo de delegado. Para que ustedes transmitan y hagan las cosas como corresponde. No por atrás nuestro. Porque es una falta de respeto. Porque esto es una chica nuestra. No es un corrupto para ustedes, para la UNA. Pero jamás no hacen nada ustedes. Pero entendeme. Palacio está diciendo que a las 4 de la tarde se reanuda el servicio. No. Yo lo que queremos sí, señor, es que Palacio diga que el paro se va a levantar después que se hagan las asambleas y consultas. Si es que se acepta. Si se acepta.
Después de eso se va a romper. Pero que nosotros eso... queremos ahora que Palacio sí. salga, de... sí. salga a decir, decir que las bases no van a levantar el paro hasta que no analicen algo que ustedes firmaron. Bueno, según lo que dice acá, tiene vigencia del 1 de enero, así que debe, tiene que ser retroactivo. Tiene que ser retroactivo. Y se pagan los días caídos. Se pagan los días caídos. Los días de paro se pagan. Y eso de verdad, es la primera vez. Y yo creo que justamente por la contundencia de los paros. Vamos a ser claros, de firmarse este triunfo es nuestro. Los 4 días o 5 que estuvimos ahora durmiendo acá, lo hicimos nosotros, no vino nadie de la UTA. Ni la comida. De aceptarse. Se aceptaría con la condición de que esté homologado y esté firmado por el cuerpo de delegados y los trabajadores de Metrovía. Podemos votar para la posición de la línea B y los compañeros de Rancagua, si lo aceptamos o no. A favor. A favor. A favor. Que a través de la unidad y la solidaridad entre los mismos compañeros, Taller Rancagua, línea B, sector de instalaciones fijas, es por primera Itaín. Por primera vez, el turno los muchachos de CAF también están presentes. La gente de CAF, todos, absolutamente todos, formamos parte de esta victoria, que es el incremento salarial, ¿no? Adelante. Para que nos sirva como balance. Nosotros venimos desde el año 94 tratando de recomponer los vínculos solidarios. Pasamos por la lucha de la ascensora, ganamos. Pasamos por las conciliaciones obligatorias, pasamos por impedir los despidos. Pasamos por impedir los despidos. Y este paro en particular fue un paro que tuvo características históricas como todos los anteriores. Porque acá estuvo planteado por primera vez en la historia del subte un paro por tiempo indeterminado. Y esto fue uno de los elementos y de los factores que hizo entrar en crisis a este gobierno y a la patronal. Es decir, ha sido producto de la decisión, de la experiencia y de la acumulación, de la unidad de todos los sectores. Esto es lo que nosotros tenemos que valorizar. Este triunfo es nuestro y lo tenemos que festejar de esa manera. Nada más, compañeros.